la decisión de la semana pasada por parte de los bioquímicos que dijeron, no, nosotros vamos a cobrar un extra a las personas porque no llegamos a cubrir ni siquiera la atención primaria. Bueno, la misma situación se está dando con otras áreas, las clínicas están planteándoselo, pero profesionales como pediatras, estamos hablando de aquellos que curan a nuestros hijos, tienen una situación similar y dicen la atención, por lo menos a obras sociales, se verá resentida. Tenemos en línea para conversar con él al doctor Jorge Mignola. Gracias por atendernos, bienvenido. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches. Le hago una consulta, Mignola. Ustedes son pediatras autoconvocados, pero para tener una idea, la representatividad que tiene, más o menos en lo porcentual a Villa María, ¿de cuánto estamos hablando? Y somos 46 pediatras de todos los centros de pediatría y de las clínicas. Ajá. Tanto centros privados como de las clínicas que conforman las clínicas de la región de Villa María. Interpreto que son la mayoría. Sí. Claro. Bueno, la situación ha llegado a esto, en donde ustedes dicen, ¿qué van a hacer? ¿Van a cobrar un plus finalmente o directamente aquel que vaya con obra social, porque específicamente no es prepaga, es obra social, tendrá que pagar el total de la consulta? Primero, para dejar en claro, nosotros no estamos haciendo un paro, estamos en nuestros consultorios, estamos atendiendo. Lo único que estamos haciendo es, como estuvimos charlando con las distintas prepagas, obras sociales, y no han atendido nuestro reclamo, decidimos que a partir del día de hoy las consultas van a ser particular. No es un copago ni un seguro, sino que directamente le cobramos la consulta, como es particular, que ronda alrededor de los 6.000 pesos. Se le puede, si solicita el paciente, el afiliado, se le puede actualizar una factura, se le puede presentar a la obra social. Y mientras tanto estamos en continuo charlando con las distintas mutuales para ver si llegamos a un acuerdo, un entendimiento, y a partir de ahí incorporarlo en el grupo de las mutuales que no le vamos a cobrar como particular. En el caso, por ejemplo, del SOS, que ya la semana pasada se comunicó con nosotros, llegamos a un acuerdo y por eso dijimos que los pacientes afiliados a SOS no se les cobra ni coseguro, ni copago, nada. Ajá, bien. Ya que está marcando nombres propios, digamos, hablando de prepagas, las obras sociales yo entiendo que deben estar comprendidas prácticamente todas, o si no me lo corrige usted. En lo que es prepagas, yo creí que quedaban todas afuera. No, no quedan afuera. ¿Qué pasa con el resto de las prepagas? ¿Hay alguna más que haya arreglado con usted, en el caso de las más grandes, SOS, de Sancor? Por ahora todavía estamos charlando con ellas, pero no llegamos a un acuerdo. Creemos que en el transcurso de la semana, más tardar 72 horas, vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, o sea, así que por lo tanto alguien que está atendido con Sancor, con OSDE, que estamos hablando de las prepagas más fuertes que hay dentro del país, si tiene que atender a su hijo, van a tener que pagar la consulta hasta que ustedes logren convenir lo que consideran que es justo. ¿Qué ronda, qué porcentaje, si me lo puede decir? Alrededor, actualmente las mutuales están pagando los 60, 90 días y están pagando un monto de alrededor de 3.000, 3.500 pesos. La consulta ética que el Consejo Médico de la provincia estipula es alrededor, en agosto, de 6.000 pesos. Entonces nosotros, si bien no le estamos pidiendo a los mutuales que nos paguen los 6.000 pesos, sino un poco menos, sería el valor ético que creemos, y también lo que estamos pidiendo es que se acorte ese periodo de 60 a 90 días y que se pague dentro de los 30 días, porque si no, la devaluación que tenemos, la inflación intermensual, hace que a los 60 a 90 días estemos cobrando la mitad de ese valor. Así que la decisión de ustedes, sí. La decisión de ustedes es extrema, decir directamente, porque alguno puede pensar, y bueno, pero si voy con la orden, que a él le significa al profesional 3.000 pesos, si le pongo los otros 3.000, llego a los 6.000 más o menos, lo que ustedes dicen, no por la demora en el pago también, que por consiguiente y la inflación también pierden. ¿Es eso? Sí, sí. Y en el caso de... Que las guardias pediátricas... Sí. La guardia pediátrica en el subsector privado se siguen atendiendo. Sí. Lo que es guardia, lo que es recepción en las clínicas, no se han cortado. El paciente, si tiene una urgencia, puede disponer de la guardia. Ahí, obviamente, se lo va a atender por la mutual. Ahí sí se lo atiende por la mutual. Y en el caso de necesidad de intervenciones por parte de pediatras frente a una cirugía, ese tipo de situaciones, ¿hay algún plus o se cobra directamente particular o no?
En realidad nosotros somos médicos clínicos, nosotros atendemos solamente en consultorio. Estamos La hablando de única consultorio. práctica que tenemos nosotros es la recepción de un recién nacido. Ah, bien. Pero si tenemos que hacer una intervención en la guardia, sí, se la atiende por la mutual. Bien, bien, bien. ¿Y en el caso de la intervención de un recién nacido también? Sí, sí, sí. Ahí sí. Eso cubre bien. Todo la mutual. Es la visita directa. Bueno, esperemos que se solucione pronto, porque uno los puede interpretar perfectamente lo que le está sucediendo a ustedes. Es un terreno de negociación, pero por ahí se recae, en este caso en los pacientes, y cuando hablamos de los más chicos, habrá gente que no tendrá la plata directamente para hacerlos atender, porque alguien que paga una prepago, tiene la obra social y tiene la cobertura al 100%, llegado a esta altura del mes, mucha gente no ha cobrado, tiene que llegar a atenderse. De todas maneras, entiendo que ustedes algunas excepciones deben estar haciendo, ¿no? Sí, a nosotros nos cuesta, nosotros tenemos una relación, un vínculo especial, nuestra especialidad se basa básicamente en una relación no solamente con el niño, que es el niño que puede estar sano o enfermo, sino que con sus familiares más cercanos, que generalmente son el papá y la mamá. Sí, sí. Entonces, nosotros lo charlamos con la familia, tratamos de consensuar con ellos y bueno, y explicarles esta situación, y por eso a nosotros nos urge estos llamados con las distintas mutuales para poder revertir esta situación y volver a la normalidad como era anteriormente. Ha sido muy atento en atendernos. Que tenga una buena noche, doctor. Gracias, igualmente. Hasta luego.